Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con vuestra licencia, Señor Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Santo Rosario, por la señal. Señor mío Jesucristo, sumérgenos en el mar de amor, de cual el rosario nos da a beber en abundancia. Enciende nuestra débil voluntad de sacrificio con el ardiente amor de Cristo y de María. Amén. Los misterios que vamos a contemplar son gozosos. En el primer misterio gozoso se contempla la anunciación de la buena nueva de la salvación. Hágase en mí según tu palabra. En este misterio nos unimos a la obediencia de María, a la palabra de Dios, a su disponibilidad, interior de abandono al aceptar que siguiera en ella la voluntad de Dios. Cada vez María de este misterio expresa y aumenta nuestro deseo de decirte sí, a Dios en todo lo que Él quiere que amamos y seamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María,
vienes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, vienes de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena es de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparados, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jaculatoria. María, Madre de Gracia y Madre de Vida, amadísimo Jesús, consciente de tu amorosa presencia, nos unimos a la obediencia de María para ofrecerte un sí perfecto en reparación con las deudas que no hemos respondido de corazón en tu voluntad. El segundo misterio gozoso se contempla la visitación de María a su prima Santa Isabel. Pedir la gabriela que se cumplieran las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. María fue a visitar a Isabel cuando ésta la necesitaba, y así ahora ella se acerca a nosotros con su divino Hijo, en el Santísimo Sacramento. En todas nuestras necesidades, grandes o pequeñas, Él nos dice, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebido, María Santísima, María, Madre de Gracia, Madre de vida y misericordia, defiéndelo de nuestros enemigos y ampáralos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración, oh Jesús, nos unimos en la perfecta confianza de María y te pedimos que por tu intercesión nuestra confianza en ti sea también perfecta. En el tercer misterio gozoso se contempla el nacimiento de Jesús en Belén. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, llena de gracia y verdad. Jesús quiso nacer en Belén porque quería quedarse para siempre con nosotros como el pan vivo. Bajado del cielo, Jesús nos ama con todo su corazón y en la Eucaristía expresa su amor infinito, totalmente desinteresado y perfecto para el hombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Con cada de María que rezamos, nos unimos a la perfecta de la oración.
que María te ofreció en Belén, para poder darte en este momento toda la alegría y la ternura que ella te dio la primera noche de Navidad, cuando despertó entre tus brazos y acercó a su corazón. En el cual el misterio gozoso se contempla la presentación de Jesús en el templo. Este está puesto para ser señal de contradicción y a ti mismo una espada que hace la reserva del alma. Jesús quiere que amemos a María tanto como Él la ama, porque es también nuestra madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, María Santísima, María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, toma nuestros pequeños corazones y danos un corazón nuevo, tu propio corazón. En este misterio renovamos nuestra consagración total al Inmaculado Corazón de María y a través de ello le ofrecemos un corazón eucarístico, todo lo que somos y todo lo que tenemos. En el quinto misterio gozoso se contempla Jesús crecido de allá del templo. Me buscaréis y me encontraréis cuando me sacrifiquéis de todo corazón y me dejaré encontrar de vosotros.
María encontró a después de haberlo buscado durante 3 días. Qué dolor tan terrible sintió al perderlo y qué indecible alegría experimentó al encontrarlo antes de hallarlo. El dolor y la angustia le destrozaban el corazón. Por ese sufrimiento, su compasión es inmensa para los que pierden a Jesús por el pecado y para todos los que sufren pérdidas de cualquier clase. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Dios y Misericordia, defiéndete de nuestros enemigos y ampáranos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, por medio del corazón inmaculado de María, te suplicamos y agradecemos a toda la humanidad, a ti, en el Santísimo Sacramento, porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la plena verdad. Le damos gracias a nuestra Señora la Virgen, Señora de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Cristo llenos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, Dios Hijo de todo el mundo, Dios Espíritu Santo, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre
Santa Santísima, Madre Virgen, Madre Santa, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Mundo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Ideal de la Santidad, Morada de la Sabiduría, Causa de nuestra Alegría, Templo del Espíritu Santo, Honor de los Pueblos, Modelo de Entrega a Dios, Rosa Escogida, Fuerte como la Torre de David, Hermosa como Torre de Marfil, Castillo, Arca de la Nueva Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Perdidos en Fe, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta del cielo, Reina del Santo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Le rezamos una salve a la Santísima Virgen María. Dios te salve, reina de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, novena en honor a nuestros santos patronos Cosme y Damián. Día tercero, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Cristo, Dios y hombre verdadero, Padre Redentor mío, por ser vos quien soy, bondad infinita, que os amo sobre todas las cosas, me pese de todo corazón, también me pese porque podéis castigar por él. Ayudado en vuestra divina gracia, propongo firmemente cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Amén. Oración. Esclarecidos mártires San Cosme y San Damián, que disteis vuestra vida por sostener nuestra santa fe católica y confundir con vuestra constancia a sus enemigos. Médicos admirables,
que sanasteis todas las enfermedades de cuantos se acogieron a vuestra protección. Acudimos a vuestro valimiento y os pedimos, nos alcancéis que la Divina Majestad nos mire con misericordia en nuestras tribulaciones y nos conceda la gracia especial que solicitamos en esta novena, si es para gloria y honra suya y provecho de nuestra alma. Amén. Día tercero. Oh bienaventurados y felicísimos Cosme y Damián, que siendo tan maravillosos los conocimientos que adquiristeis en la medicina con vuestra aplicación al estudio y la frecuente oración, os dedicasteis a sanar a los enfermos idólatras con tanto desinterés y aprovechamiento de la humanidad y de nuestra santa religión, que no hubo enfermo que no recibiera la salud a la primera visita que les hacíais, ni idólatras tan obstinados que no renunciase a apostatarse del paganismo, haciéndose cristianos con vuestras santas instrucciones. Por este apostólico celo con que trabajasteis en honor de Jesucristo, os pedimos, nos alcancéis de su Divina Majestad gracias eficaces que sanen las enfermedades de nuestra alma, un encendido amor de Dios que enfervorice nuestro tibio corazón y una resolución perfecta de abandonar desde este día el pecado y no volver otra vez a cometerlo, para que haciéndolo así aplaquemos a la justicia divina y merezcamos por vuestra intercesión nos mires con misericordia en las enfermedades y tribulaciones de la vida y nos haga después participantes de sus gozos interminables con los justos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hostia cura, hostia santa, hostia inmaculada, sea por siempre bendita y alabada, sea por siempre bendita y alabada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, sea por siempre bendita y alabada.
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y damos la gracia que deseamos alcanzar en esta novena por intercesión de nuestros santos patronos, San Cosme y San Damián. Oración final para todos los días. Oh bienaventurados patronos Cosme y Damián, que tan propicios habéis sido siempre a vuestros devotos, consolándolos en sus tribulaciones, sanándolos de sus enfermedades y librándolos de todos los peligros de alma y cuerpo. Con esta confianza acudimos a implorar vuestro patrocinio, para que, compadecidos de nuestras miserias, nos alcancéis fuerza para cumplir con nuestras obligaciones y un deseo eficaz de imitar vuestras virtudes, para que, agradando con ellas al Señor en esta vida, tengamos la dicha de morir en su amistad y gracia, y alabarle y bendecirle eternamente la gloria. Amén. Oración final para la Santísima Virgen María, para nuestra patrona, la Virgen del Oro. Soberana Virgen María, nosotros, vuestros hijos, humildemente os pedimos, nos alcancéis una fe viva, una esperanza firme y un amor ardentísimo a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Danos también una humildad profunda, una caridad perfecta y un continuo agradecimiento a los infinitos beneficios que recibimos de vuestro Divino Hijo y por la mediación de San Cosme y San Damián. Libradnos de las enfermedades y haced que procuremos agradaros en esta vida para bendeciros eternamente en la gloria. Amén. Thank you.
le diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que de este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Otro año más, Cáritas y los jóvenes de Abarán acudimos a participar en esta novena en honor a San Cosme y San Damián, con el deseo de profundizar en las enseñanzas del Evangelio de Cristo y aprender del ejemplo inigualable de nuestros mártires patronos y de nuestra Santísima Madre, la Virgen del Oro. Participemos en esta Eucaristía pidiendo al Señor que en cada pobre, en cada necesitado, en cualquiera que reclame nuestro amor, descubramos su llamada que nos dice: «Ábrete a mí, misericordia, practicando la misericordia». Vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. En ti creemos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Señor, ten piedad. A ti acudimos. Tú tienes palabras de vida eterna. Cristo, ten piedad. Por ti optamos. Tú sabes que te queremos. Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las dificultades de esta vida nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes. Que se convierta al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Cuanto diesta el cielo de la tierra, así diestan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Palabra de Dios. Cerca está el Señor de los que lo invocan, todo. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Todos. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Todos. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Todos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré todo». Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y le has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti, o es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos, o vas a tener tu envidia porque yo soy bueno». Así los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Muy bien, mis queridos muchachos, también los que me estáis oyendo y viendo, tanto por radio como por televisión, más que nada por los que estáis enfermos o estáis confinados por este virus que estamos pasando. Hoy os voy a hablar de ese virus precisamente, y os voy a hablar de la conciencia de Dios en la conciencia del hombre. Algunas cosas creo que en las catequesis que os he dado me habéis oído a veces. A finales del siglo XIX, que es el momento más ferviente y fuerte de la expresión de la inteligencia, es un tiempo cultural, aparece un autor francés, nacido en Orán, cuando era francés, ahora no lo es Orán francés, que escribe una novela. Es un humanista, ateo trascendentalista, que eso quiere decir en la búsqueda de Dios. Y escribe esa novela que se llama La Peste, que es igual que lo que tenemos ahora. Este virus es una peste que nos está hundiendo a todos. Y esa peste, ese simbolismo, es una invasión de ratas sobre Orán que contagiaba a las personas e iban muriendo. Y él, como ateo trascendentalista,
miraba al cielo y le pedía a Dios una respuesta. ¿Qué respuesta tuvo? El silencio de Dios, lo que estamos viviendo ahora, el silencio de Dios. Y lo dijo así en el Credo: he pedido una respuesta a Dios y Dios no me ha respondido. En este momento, en esa ciudad, aparece un padre jesuita en la parroquia y da un sermón tremendo diciendo que la culpa de ese sufrimiento es el hombre porque Dios lo ha castigado. El castigo de Dios. Pensad bien, ¿Dios puede castigar su creación? Pensadlo. Lo repito, Dios puede crear y destruir lo que ha creado. Crea, claro que lo crea, pero no lo destruye. Es una inconsecuencia de esa homilía del padre Panelús, porque fue criticada inmediatamente por la lógica, porque era muy lógico, de Albert Camus. Y le dice al padre Panelús: este niño, que es el hijo del juez del pueblo, es un niño tan pequeño que no se ha contaminado con el pecado. Destruyó su sermón. Tuvo que repetirlo. Y es que Dios nunca jamás destruye al hombre. El hombre se destruye a sí mismo cuando es un envidioso, un mentiroso, como pasa esta tarde en el Evangelio. Y fijaos bien en esto. El silencio de Dios que se proclama ahí y que hoy parece que lo estamos viviendo, no es silencio. Porque la búsqueda de Dios está en nuestro propio corazón humano. Cuando tenemos un corazón limpio, predispuesto a la comprensión y al amor. Mirad, cuando Dios crea al hombre, siempre habéis oído que lo crea a imagen y semejanza, pero lo crea libre, y eso le da derecho a poder pecar, a poder equivocarse. Si no, no sería libre. Dios permite el mal en función de la libertad que te dio, pero no lo quiere ni lo desea. Por tanto, hemos de buscarle ahí. Otros días estaba yo orando, y os digo esto a los jóvenes y a los que os sentís jóvenes. Aquí el más viejo quizás soy yo ahora mismo, pero tengo una mente muy clara. Había una persona que se dedicaba a restañar, un estañador, y le dio un consejo a su hijo: pasa hambre, pasa hambre, pero compra libros y viaja. Esa es la cultura. Esa es la cultura porque nos da la posibilidad de hablar con las personas de distintas formas de pensar, de sentir y de ser. Mirad, no olvidéis esto. Para buscar a Dios tenemos que tener un corazón ateo, pero en la búsqueda del camino. Limpio, quiero decir. Un corazón transparente. Y eso no se compra con dinero, ni se regala. Es la búsqueda de vuestra propia identidad humana y cristiana. Porque eso es la vida cristiana. Podemos separarnos, arrancarnos y deshumanizarnos, arrancarnos del humanismo. No. Y uno de los grandes primeros humanistas que pisaron la historia, gracias a Dios, fue Jesús de Nazaret. Pero nos conectaba con Dios. Estaba cerca de los hombres,
paliar la angustia, el dolor, como habéis visto, el derecho de la justicia solidaria. No importa que trabajen más, que trabajen menos, lo que importa es no explotar y no ser envidiosos. Por tanto, tenéis que confiar en Dios. Dios, repito, permite el mal, pero no lo quiere. Y en este momento no podemos culpar a Dios de los males que tenemos en la vida. Quizás tendríamos que hacer una lectura profunda de nuestro ser y ver y sentir quién es ese Dios que nos ama y nos quiere. La última idea que os digo es esta. Dios, dice San Agustín, que para entenderlo hay que hacer una lectura de Cristo, el Señor. Se conoce la esencia de Dios conociendo a Jesús de Nazaret, porque es Dios hecho hombre. Es Jesús la humanidad de Dios encarnada en este mundo. Y nada más que nos trae un mensaje, uno solo, que elimina todas las asperezas y maldades del hombre con ese mandato que nos trae Jesús. Amaos como yo os he amado. Este es el mandamiento nuevo. Por tanto, dejaros de prejuicios, como decía ayer también, de sospechas. Ayer lo decía mal porque en este momento tenía el dolor hasta aquí, de mis cervicales. Bueno, esto son cosas de la vejez. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues esto. De manera que hoy lo vuelvo a repetir. No sospechar unos de otros. Aprender a amaros. No ser como el padre Paneluz. Esto es el castigo de Dios. ¿Ves? Aquí está maldiciendo a todos los que... Dios no maldice, Dios ama. Dios comprende, Dios siente y Dios perdona. Por tanto, evitar siempre estas situaciones de envidia. La envidia creó la primera muerte en la historia de Génesis, primer libro de la Biblia. Caín matando a Abel, hermanos, por envidia. Y la envidia nos crispa, nos endurece. Y por esa razón nos está rompiendo el corazón. Y como dice San Pablo, y termino con esto, sí, que hemos de buscar la forma de que el corazón sangre, sangrante un corazón, por amor a Cristo y amor a los hermanos. En pie. Vamos ahora a presentar al Señor nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, para que sea siempre guía de todos los católicos y en especial de los jóvenes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que trabajan y colaboran con Cáritas, para que no desfallezcan en su tarea y tengan siempre presente que el motor que los impulsa a la solidaridad y la ayuda al prójimo es el amor de Cristo manifestado en su muerte y resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas sin trabajo, para que pronto todos encuentren un trabajo digno que les dé el pan de cada día para ellos y sus familias. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos y en especial por los que padecen los efectos de la pandemia que nos asola, para que encuentren en el amor de Cristo y en nuestra solidaridad el consuelo y la ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los jóvenes de nuestro pueblo, para que descubramos que Jesucristo es el único y verdadero modelo a seguir, el amigo que nunca falla y que solo con él podremos alcanzar vida plena y auténtica felicidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros aquí reunidos, para que siguiendo el ejemplo de nuestros santos patronos Cosme y Damián, sepamos responder fielmente a la llamada de Cristo y sepamos ponernos al servicio de los demás con fe y alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Dios Padre bueno, escucha nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos, Señor, simbolizados en este Evangelio y en esta guitarra, nuestro deseo de seguir en este curso de pronto, que pronto comenzaremos, profundizando en tu palabra y tu mensaje, anunciando así la alegría que supone vivir en tu comunión con tu amor. Con estas flores te ofrecemos a nuestra querida madre y patrona, la Virgen del Oro. Le queremos demostrar todo nuestro cariño y devoción, y recordando que ella es para nosotros ejemplo y servicio de humildad. Que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, que muestras que nuestra oración te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, no libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Thank you.
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévale a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos: Purificación, José Antonio, Elisa, Andrés, Mario, Margarita, Marcela, Domingo y Roberto, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concederé que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar con Jesús y vamos a pedirle al Señor en este Padre Nuestro, que es una oración universal de amor, vamos a pedirle que nos enseñe a elegir, a saber elegir, porque el hombre y la mujer tienen un derecho a la libertad, es un regalo de Dios, pero ojo, como no sepas elegir, esa mala libertad o esa opción que haces por el mal se puede volver contra ti y no serás feliz nunca, jamás, porque esa libertad mal vivida es el signo más grande de la angustia y de la soledad del ser humano. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Cordero de Dios, este Jesús nuestra paz, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Vamos a ver, como hay muchas personas en la puerta y que algunas de ellas quieren tomar la comunión, pues lógico. Entonces yo voy a coger la patena, la voy a poner con formas, y alguna persona que esté aquí y que sea ministra de Eucaristía, que lleva la comunión a los enfermos, pues va con esa patena allí y ustedes la cogen en la mano y se la llevan a la boca. Y los que estéis aquí, venís al centro y yo doy la comunión. ¿Está claro esto? ¿O no? Así lo vamos a hacer. ¿Alguien por ahí que pueda hacer este servicio? Que suba. Thank you.
Esta tarde, desolados por la difícil situación que vivimos ante la pandemia que nos asola y los enormes problemas de enfermedad, soledad y necesidad económica que está provocando, venimos a tu presencia para darte gracias por mantener siempre nuestra esperanza y fortaleza para seguir adelante sin desaliento. Es en estos momentos de dificultad cuando descubrimos el verdadero sentido de la vida, que no es otro que el amor de Dios, manifestado en su Hijo muerto y resucitado. Su presencia en nuestra vida nos ayuda en nuestra entrega a los demás, nos sostiene en nuestra lucha diaria por mejorar y vivir en paz y solidaridad, y nos ilumina en los momentos de debilidad y tristeza. Gracias por ofrecernos el testimonio de los santos, entre ellos el de nuestros santos médicos, Cosme y Damián, que son para nosotros un ejemplo de vida cristiana y entrega total como muestra de amor a ti. Por último, queremos agradecerte tu ayuda en las actividades realizadas durante el pasado curso y tu motivación para seguir trabajando en el siguiente que estamos a punto de comenzar. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bueno, pues vamos ahora, como todos los días, a cantar el himno de los santos médicos, teniendo presente a la Virgen María, Madre de Dios. También quiero agradecer el que llamó a servicio anoche de urgencia. Agradecer. Pero bueno, yo cuando entré a la sacristía digo, sí, a mí no me pasa nada, es cierto. Nada de me pusieron, pues eso. Me tomaron la tensión, temperatura, oxígeno, tensión. Pues también me pusieron estos del infarto. Y no tengo nada, todo está perfecto. ¿Qué es lo que tuve? Pues lo que tengo. Que las cervicales me subían hasta aquí arriba y no me podía tener de pie. ¿Dónde me di cuenta de eso? En la misma homilía, pues que coordinaba. Me di cuenta yo, eso que dicen que uno es el que más se conoce a sí mismo. Si tú no cuentas al médico las cosas, no lo sabes. De manera que muchas gracias por vuestra preocupación y por todo lo demás. Pero gracias a Dios, bueno, pues estoy bien. Es cierto que llegué también un poco cansado, llevo un desabrigo de comida porque llego ahí a casa y no tengo ganas de hacerme de comer ya porque, bien, es verdad, todo eso es cierto. Pero bueno, eso, como yo confío en Dios, Dios si me da la vida, Dios me la quita. Punto, como decía Job. La vida es un regalo de Dios, si Dios me la quita, yo no lo voy a negar. Y esto lo digo para que tampoco tengáis miedo y sepáis vivir con esta pandemia que nos ha tocado vivir y que la vamos a vivir mucho tiempo. Y tenemos que aprender a vivir con ella. Bien, no os canso más. Incienso. Thank you.
Oremos. Proclamamos, Señor, tu grandeza en la al celebrar la memoria de tus santos mártires Cosme y Damián, porque a ellos les diste el premio de la gloria y a nosotros nos proteges con tu maravillosa providencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, mañana ya estoy descansando de Bilía. Vendrá el padre Jerónimo y él dirá la misa, llevaré la reserva como siempre y él predicará, y así sucesivamente hasta el último día. Vendrán los sacerdotes cada día. Los escucháis y meditáis. Buenas noches, pasadlo bien y podéis ir en paz. Grupo Europa con las tradiciones de Abarán. Avenida Motor, concesionario oficial Peugeot, amplia experiencia al servicio de nuestros clientes con toda la gama de vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero y comerciales. Financiación a tu medida. Y ahora, experimenta nuevas sensaciones a la hora de conducir con nuestros eléctricos. Somos servicio oficial Peugeot para Cieza, Abarán y Comarca, con mecánica, electricidad, neumáticos, chapa y pintura. Avenida Motor, Polígono Industrial Asensao, Cieza. Teléfono 968-76-1659. Contigo, al fin del mundo. Desde 1968, la familia Gómez Avellán ha sido parte de tu vida. Ahora, en nuestro 50 aniversario, queremos agradecer la confianza que habéis depositado en nosotros durante todos estos años y que nos ha servido para aprender cada día e intentar dar siempre lo mejor. Laboratorio de Análisis Clínicos y Ortopedia Gómez Avellán, en Avenida de Cieza. Siempre contigo, somos más.